Hola amigos, hoy hablaremos de antirreflejo. ¿Cómo está compuesto el antirreflejo? Yo sé que ustedes tienen una imagen comercial de que son muchas capas una encima de otra, pero en realidad la composición del antirreflejo dependerá primero de la capa de antirrayas, luego una serie de revestimientos metálicos, cromo, titanio, cuarzo, los cuales se repiten uno sobre otro y dan el color viso que ustedes conocen del antirreflejo, ya sea verde, azul o color morado, dependiendo de la parte comercial. Ahora hablaremos de la calidad del antirreflejo. ¿A cuántos de ustedes no les ha pasado el famoso antirreflejo de 3 meses? Ah, es que llega el cliente, es que se desprendió la capa de antirreflejo y ustedes tramiten esta información hacia el laboratorio. Les informo, esto no es un daño en la capa de antirreflejo. El antirreflejo está intacto. Lo que se desprende es la primer capa, antirrayas. ¿Y esto a qué es debido? A que muchos laboratorios, por reducir costos en los insumos, mezclan la capa de antirrayas con solventes y debilitan la vida útil de esta capa, lo cual nos genera el desprendimiento total de todo el revestimiento de antirreflejo. También pueden encontrarse con un problema muy común, la mancha morada en el antirreflejo, que muchas veces culpamos a nuestro cliente de que no ha limpiado bien el lente y que lo ha limpiado en seco, sin los líquidos de limpieza. Pero esto no es así. Esto es debido a que muchos laboratorios solo compran la máquina de antirreflejo, pero no hacen el proceso pre-antirreflejo, lo que es un lavado ultrasónico y un horneado. Y esto debilita la capa también y lo que produce es esta mancha. Ya saben, este es mi consejo de hoy para la venta y también para el reclamo del antirreflejo.